bienvenidos a Noche. Mandando de WhatsApp de más de 45 segundos, nuestro anfitrión Leo Montero. Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, todo es mejor de noche. ¿Cómo están ustedes? Feliz 2018 para todos, bienvenidos, estamos en vivo y en directo, que tengan un gran año, les deseo de todo corazón y con mucho éxito. Todo lo que dice Bebe Sanso a partir de este 2018 es mentira. Todo cierto. Primero, no soy quien para prohibir. Segundo, soy un gran mandador de WhatsApp, de audio, incluso largos. Largo, largo. A veces me hago a mí mismo redondear. Tengo miedo que el Papa Francisco Graciano despida un minuto menos. Bueno, bienvenidos. Tenemos ruleta del saber, como siempre. Está Bebe Sanso, está Jonah Winter. Hola. Mi nombre es Juan Alberto Mateico, pero me dicen Leo Montero. Estoy vestido por silla, argentino, como siempre. Gracias a la mano mágica de Malu Tedesco. Todo el 2018. Bienvenidos, señoras y señores, con este sexteto que ya arranca aquí en vivo, porque ayer hubo programa. Claro. Tuvimos el concierto de Viena. Lo vi, ¿no? Sí, lo vi. Me puse a bailar como loco. Espectacular. ¿Verdadero o falso? ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Vamos nomás! ¡Ay, cómo sufrimos las madres! Acá estamos con Oscar, con Patricia, con Matías, Fernando, Eliana y Horacio. Los 6 participantes que arrancan esta semana de acá el viernes se merecen un aplauso, ¿sí? Claro. Sí. Ah, vale. ¿Verdadero o falso? Bola de los sinónimos, bola quemarropa, bola blanca, bola jackpot. De todas las bolas tenemos. Y aún me promete el oráculo estrenos para este enero 2018, ¿no es cierto? Claro que sí. Año de mundial, año de innovaciones. ¡Apa, caramba! Año de lapicera, flauta dulce. ¿Quién tocaba la flauta dulce en el colegio? Sí. Bartolo. Bartolo. Silencio, silencio, por favor. Ah, la habilidad, muy bien. A mí me echaban de las clases de música por ir a joder. Se supone... Ah, es una lapicera, correcto. Muy bien. Es una lapicera, gracias a mi Paraguay. Me gusta que haya innovado en este 2018 y que se haya esmerado en un año mundialista. Bienvenida aquí, ha caído en el color del 9, Eliana. ¿Cómo le va, Eliana? ¿Qué dice? Muy bien. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Pasó bien el año nuevo? Sí. Bien. ¿Joana, lo pasó bien usted también? Muy bien, sí. ¿Se cortó el flequillo, Joana? Sí. Muy bien. Sí, ¿Para arrancar mejor el año? ¿Había hecho una promesa, algo? Un cambio, no. ¿Solo cambios? No, sí, viste que querés empezar distinto y me corté el flequillo. Bueno, bien, muy bien. ¿Aprobado, bebé? No me se ve siempre, claro. No, digo, sí. No digo si has probado tener flequillo, si ha aprobado que... Ojalá, no. ¿Lo no. consultó con usted, bebé, esto? Lo hemos consensuado. ¿El cambio de look? Sí, también. ¿El oráculo está de acuerdo con el flequillo? Sí, por supuesto. También sí. Está el oráculo de acuerdo con que empecemos a jugar. Bien, bien. Señoras y señores, ¿verdadero o falso? Lo que gracias. Te habrán dicho. Gracias, Joana. No. No me dijo nada, me apuré solo. ¿Cómo le va, Eliana? ¿Bien? Muy bien. Bienvenida. Vamos a jugar. Arranca así para entrar en calor. Después vamos a charlar un ratito. ¿Verdadero o falso? ¿No? 1000 pesos por cada respuesta correcta. Arranca la señorita Eliana y dice... India es el país más poblado del mundo. ¿Verdadero o falso, Eliana? Falso. Falso, la respuesta es correctísima. Oh. China es el más poblado del mundo. Viste que los chinos son un montón. Oh. Por eso hay muchos supermercados chinos acá. Porque ya no entran allá, los van despachando para todos lados, ¿no? Mejor. Sí, es así. No tiene moneda. Dos. ¿Cómo? El recorrido de la Ruta Nacional 40 se extiende desde el Cabo Virgen de Santa Cruz hasta la ciudad de La Quiaca en Jujuy. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. ¡Cabó! Tres. Juan Martín del Potro obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, señorita. Venía muy bien. Porque fue por la medalla de bronce que le ganó a Nole Djokovic. A Djokovic le ganó. Se convirtió en el primer argentino en lograr una medalla en individuales masculinos y lo venció 7-5-6-4. Que si ustedes recuerdan, figuras del deporte de recuerdo, fue aquella grandiosa final donde creo que cae ante Roger Federer en semifinales. Roger Federer va a la final, ¿no? Un partido histórico. Sí. Histórico con un... ¿Cómo? Creo que fue con un 19-17 en tiebreak. Bueno, sí. Cuatro. Gracias. Alexandre Gustave Eiffel nació en la ciudad francesa de Dijon. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Sí, correcto. Vamos. Por supuesto, de la Tuca y Fel. Claro. Un Shulamu. 5. Santa Rosa es la ciudad capital de la provincia de La Pampa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Bien. Un beso grande para toda la gente de La Pampa y para el Chapu Noción y mi amigo jugador de básquet, claro que vive sí. allí. Claro que sí, bebé. ¿Vos también le mandas saludos? Sí, pero por supuesto. Bien, perfecto. Chapo. Y a la señora que básicamente es de ahí. 6. Según la mitología griega, Teseo le robó el fuego a los dioses. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. En la mitología griega, Prometeo es el titán amigo de los mortales. Y muchas cosas más que usted no quiere escuchar. 7. Hitler fue nombrado canciller imperial en 1933 y Führer en 1934. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Bien. 8. El 20 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Inmigrante. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Desde el año 49, el 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante. No el 20. Muy bien. Muy bien. 9. Según la leyenda romana, Remo mató a Rómulo y fundó la ciudad de Roma. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Ay, ay, ay. Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias. Pero Remo lo desafió, porque era el remador, claro. Y los traspasó. Por lo que tuvieron una discusión que rápidamente se degeneró en pelea, siendo este herido y muriendo poco después a causa de las heridas. ¿De qué se trata este quilombo? Para que se termine. Roma fue fundado oficialmente el 21 de abril en el año 753 a.C. No hay que hacer negocio con la familia, termina mal, ¿viste? Es un Rómulo y Remo. Sí. Mi mujer decía Rómulo y Rémulo. La historia de la loba, Rómulo y Rémulo. De chiquita, pero después se le fue. 10. Siempre me acuerdo esa cosa. La batalla de San Lorenzo fue la única que San Martín libró en el actual territorio argentino. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, Eliana, correcto. ¡Vamos! 1.000 pesos más. 11. Liverpool fue la primera ciudad industrializada del mundo y tuvo un papel central en la revolución industrial. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, correcto. Sí. Manchester fue la primera ciudad industrializada del mundo. Manchester es una palabra difícil para un 2 de enero. Sí, industrializada. Sí. Porque hay que articular un montón y uno viene de no articular. Justo. No, sí, claro. Sí. Bebe, por favor, entremos en calor. Desempeño. Bien, correcto, tiene razón usted. 12 y última, a ver, señorita, si sumamos 9.000. El ingrediente principal de la bebida llamada caipirinha es la cachaza. Cachaza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero, correcto! ¡Sí! ¡Verdadero, correcto! Cachaza para nuestra profesora de brasilero, Sandrula del Control. 9.000. Así es, así arrancamos. Bien, perfecto. Es momento, entonces, con estos 9.000 de Liana, de arrancar por la bola de los sinónimos a continuación, señoras y señores. Sí. Verdadero, falso y ahora sinónimos. Bien. Leonardo, el Departamento de Estadística Fascinante de Mejor de Noche quiere destacar que todo lo que suceda hoy va a ser por primera vez en 2018. O sea, recién tuvimos la primera bola del 2018. Bien, bien. La primera participante del 2018. Yes. La primera lapicera del 2018. Y así seguiríamos hasta las 23. El desafío no es ese, sino tipo 12 de septiembre acordarte si arrancamos con esta lapicera. Exactamente. ¿Cuál fue la primera bola? Porque esto lo vamos a olvidar la semana que viene. Porque no sabe nadie se acuerda. Porque hay para cosas que tenemos memoria corta y para otras memoria larga. Claro. Vamos a comenzar. Gracias, Chiche. Con Oscar. Oscar, tu palabra en la bola de los sinónimos por 1.000 pesos cada una es perdido y el sinónimo empieza con D. Desaparecido. Perdido, desorientado. Patricia. Buenas noches, Patricia. Viraje y el sinónimo empieza con G. Giro. Sí, correcto, giro. Bien. Matías. Ropa y empieza con P. Prenda. Sí, prenda, correcto. Un beso a Prenda Gandini que nos vemos. Horacio. Churrasco y empieza con B, larga. Bife. D. Bife. B de bife, correcto. Bien. Eliana.
Su palabra es credencial y empieza con D. Documento. Sí, Documento Nacional de Identidad. Fernando, buenas noches, bienvenido al juego. Fernando, bienvenido a la ruleta dado y empieza con C. Cubo. Cubo, claro. Muy bien. Dado, cubo. Bien, 5.000 hasta acá. 5.000 es la pesos. Primera vez, en la primera vuelta de los sinónimos. No, del 2018. Se gana. Ahora puede ser la segunda vez, la segunda. Sería vuelta. La segunda. A ver, se hace largo, Leo, como vos quieras. Si querés, Oscar. Banana y empieza con P. Plátano. Sí, correcto. Sí. César Plátano Pueyrredón. Menos mal que no lo llaman. Menos mal que no lo llaman Plátano. Le queda mucho mejor Banana, nuestro amigo Banana. Patricia, atención, esta es tu palabra, ladrón. Y el sinónimo empieza con P larga. ¿Ladrón? Sinónimo de bandido. Matías. Travesaño empieza con V corta. Viga. Viga, correctísimo. Yeah. Horacio. Leño. Y empieza con M de madera. M de madera. De madera. Fuera de tiempo, me dice el oráculo, que está con poquísimas pulgas para este 2018. Muy pocas, año del Mundial, y está emboladísimo que le queda en Rusia. Porque él quería que se hiciera otra vez en Río para ir a ver. Eliana. Tina, y empieza con B larga. Bañera. Bañera era bañadera, pero para mí es... Claro, yo estaba por decir, para mí es una buena acepción, porque bañadera o bañera la gente le dice de las dos maneras, pero el oráculo me dice, no, pero usted tiene el punteado de la cantidad de letras. Ah, y si hubiese dicho bañe, le sobran dos. Y no. Bañadera. Marcha presa. No, no, no. No sé, ¿se dice de las dos maneras o antes es una deformación bañera? Bañera. Hoy se dice bañera, antes se decía bañadera. Se dice de las es más dos. Más antiguo. Y el colectivo. Bañadera y bañera. Y el colectivo. A mí bañadera. Me gusta decirle bañera. La bañadera, el colectivo. El colectivo. Incorrecto, Ileana. Todo este quilombo para que sea incorrecto. La verdad. Fernando, trazo y empieza con L. Línea. Línea, correcto, señores. Sí. Cerramos nomás. 8.000 pesos que van al pozo acumulado y se suma lo que teníamos. ¿Y esto nos da cuánto? 17.000 pesos, Leo. Es un montón de dinero para la noche que es muy joven. Recién arranca, 22.03, 26 grados 8 en la República Argentina. Estoy indignado que el viernes va a llover cuando se iba a desarrollar el campeonato de Mete Gol. ¡No! Y es el único día que va a llover, bebé, así que no sé, lo vamos a tener que hacer bajo techo, vamos a tener que buscar un club o algo. Pero no están dadas las condiciones. Yo no puedo techar toda mi casa. Y la Previde no autoriza. Yo tengo partes de mi casa que no están techadas justamente para el campeonato de Mete Gol. Pero techo uno, techo dos, si es necesario. Bueno, Tampoco se larga a ofrecer así. Ay, Joana, ¿juega bien el metegolo más o menos? Yo juego muy bien. Sí, pero no va a estar. Pero nosotros nos juntamos todo el viernes y usted qué día se va de vacaciones. ¿Puedes creer? O sea que no va a jugar. Va a tener que entrar en la segunda fecha. Bueno. Esta primera fecha se la pierde por vacaciones. Fecha libre. Claro. Siempre hacen las cosas cuando yo no puedo. Oh. ¡No! ¡Ay, ella! ¡Ay, ella! José Reclametti. Wow. Sí. Acordate con quién festejaste. El año pasado también. Disculpame, ¿vos te vas de vacaciones con tu novio cuando nosotros no nos vamos? Bueno. ¿Y quién está desubicado? ¿Usted solo o todos nosotros nos quedamos? Ustedes. Acá se trabaja, viejo. Un 2 de enero, un 3 de enero. Acá. Acá las vacaciones son en abril. Bueno. ¿Qué? No sabe ni qué decir. Ni qué decir. Pero sabe. Siempre lo divertido lo hacen cuando yo estoy. Bueno, puede que sea divertido porque vos no estás, bueno, a lo mejor. Escuchá, tío, bebé. Sí, como el grupo que yo no estoy, como la pileta el año pasado que no me invitaron. ¡Fue también de vacaciones! ¿Cómo no la voy a invitar? ¿A mi cumpleaños vino? Sí. Las dos veces, una vez en mi casa y otra vez en otro lugar, ¿o no? Bien. Sí, bueno, bien. ¿Y eso qué tiene que entonces ver? Entonces no diga que no la invité. Después en mi casa usted no viene porque se toma ¿tu vacaciones. ¿Tu cumpleaños? Pará. ¿De este año? Reclamo. ¿De este año? No estaba en la lista y Mechi me puso a último momento. No, está... No. Todos están en la lista, pero hubo un problema que mucha gente no era encontrada. Había mucha gente. Yo armé más que un cumpleaños, un gusto. Gracias y había a mucha Mechi, gente. Yo estaba. Bien, vamos a la tercera y último reclamo. ¿Cuántas veces fuimos a tomar una cervecita después del programa? ¿Cuántas, más o menos, Miss? En el año. ¿50 veces? ¿Cuántas veces vino Joana? Dos. No, dos fueron las que no fui. Chau, adiós.
Dos fueron las que yo no fui. Esas mañanas serán sansar. Gracias, Joana, muy amable. Maldito. Era para molestarla, maldito. Es así, Oscar. Hay que ponerla en vereda porque ella cree que organizamos todo. Para eso. Mirá si organizáramos cuando ella se va, es un quilombo. O sea, mirá si pensáramos todo eso. Oscar, estamos listos para jugar bola blanca. 17.000 acumulados y dice... ¿Cuál de estas opciones que usted verá no corresponde a una preposición? Ante, en, y, a, entre, sin, so, hacia, tras, versus, sobre, contra. ¿Cuál no es una preposición? Versus. ¿Puede reducirlo? No. Versus. Versus. Versus, usted dice que no es una preposición y yo debo decirle que es incorrecto. No. Y la que no es preposición es y. Conjunción. No. Ah, conjunción. Antes cabe con, can, bajo, contra, tanto, un tanto. No, conjunción es y. ¿Eh? Y es una conjunción. ¿Y es una? Conjunción. No le escucho un soto. Conjunción. Soto me llamo, por conjunción. Eso. Conjunción. Se llama Soto, Fernando. Le digo, no le escucho un soto, se llama Fernando Soto. ¿Puedes creer? Qué puntería, ¿no? Es bárbaro. Bueno, ahora lo escucho mejor, Soto. No pudo ser Oscar, no se preocupe. Y era la respuesta correcta, señores y señores, 17.000 pesos. Pibe, sí. ¿Sabés qué hora es? 22.07 minutos. No, pero ¿sabés qué hora es? Es ahora. Es ahora de jugar. Es ahora, la hora de jugar. Bola ilustrada, señoras y señores. Pibe, sí. La primera bola ilustrada de 2018. Y esto nos enaltece. Porque ha venido Xuxa a inaugurarla y a pedirnos que cantemos. Este es el show. Nos saluda con amor. Hacen acordar que este. Sector justamente del amigo Fernando Soto, acompañado por Joana Winter. Joana, ¿usted se va de vacaciones mañana? Sí. ¿Pero mañana hay programa? Sí, ya sé. ¿Y pasado sé. También? Y lunes me también. Voy, dos días vuelvo y después me vuelvo ahí. ¿Y deja un reemplazo usted? ¿Nos trajo alguna amiga? Yo no traje a nadie, pero ustedes sí trajeron a alguien. ¡Upa! Y sí, ¿qué quiere? ¿Que tiene la bola Miss Paraguay que tiene otras actividades? Claro, el show tiene que continuar. ¿The show must go on? Sí. Bueno. ¿Pero para qué la trajeron hoy? Y para que la reemplace usted, para que vea. Trajimos una chica para que vea lo que hace usted y para que ella lo haga bien. Claro, para que le enseñes el know-how. ¿Pero no podía ver en la casa? ¿Cómo? En la casa, digo. No, tiene ver. Que conocer el estudio, reconocimiento del campo de juego. Qué mala. Aparte... O sea, yo si el día de mañana Dios y la Virgen Santísima no permita... No, jamás. Tengo que, sí o sí, no puedo grabar, tengo que viajar, trabajo con la NBA, voy, vengo, sí, estoy acá, primer trabajador, Sarmiento, y me tiene que reemplazar a alguien, entonces, sí. No sé, le digo, Beto Casella, Nico Magaldi, Lucich, todos los conductores del canal, le digo, bueno, ve, por favor, les explico, les muestro el camino, no se tropiecen ahí, esta es Miss Paraguay, te va a poner lapiceras, te van a poner los papeles bien, algunos te los van a poner mal, les explico todo lo que les puede pasar. Sí, está bien, le explico. No, vi que usted tenga esa actitud. Sí, la tengo. Aparte, esta chica va a venir a tomar algo con nosotros hoy. Que la invitamos, ¿eh? Porque... ¿Para qué? No, porque no es la primera que seguramente invitan. Porque una vez también fuimos a tomar algo y, oh, casualidad, estaba mi reemplazo en el lugar donde íbamos a tomar algo. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Estaba la chica en el lugar donde...? Sí. Claro. ¿Y usted no estaba o sí estaba? Sí, yo estaba, pero llegó ella. ¿Y que le da celos que nosotros podamos prescindir de usted y tener otras...? Sí, diga, escúcheme una cosa. Voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con esto. Hace un mes, mes y medio, noviembre, ponele, tiré la siguiente pregunta al aire. Si a usted le ofrecen ahora el doble de dinero para irse a pasar la temporada Mar del Plata o Carlos Paz como actriz que usted es... ¿Es actriz? Paz. Ponele. Tampoco es que sea muy actor. Ponele. O sea, no es que todo lo que están haciendo ahora son todos actores. No, ponele. Podríamos hacerlo, sí. ¿Usted nos abandona 3 meses? ¿Y cuál fue su respuesta? Que no. ¡Mentira! ¡Mentira! Dijo que sí. ¡No! Dijo que sí. No lo pensó ni un Dije segundo. Dije que no. La cinta, Gonzalito. Eso. Dije que no.
Mentira, dijo que sí. ¿Cómo voy a decir que sí? Dijo que sí, que nos abandonaba por el doble tres meses. Yo le, de hecho, le dije, piénselo bien, mire que son tres meses el doble versus todo el año la mitad. No le va a convenir económicamente. Yo le hice una cuenta rápida. Parece que dije, capaz que lo pienso. ¿Sí? Vaya nomás. Vaya. Vaya. ¿Para y mañana, y mañana mírelo por televisión. Me dice, este vuelve la semana que viene. Que seas joder, feliz. Vamos, por favor, que tengo que jugar. Bola ilustrada, Fernando, discúlpame. No hay problema. Esto es así. Los reemplazos generan estas cosas. Bueno. Conflictos, conflictos. Conflictos, conflictos. Sobre todo con una persona muy reclamadora. Pero bueno. La bola ilustrada dice, y ya está en pantalla, y yo la voy a leer, para que usted vea cuál de estas banderas africanas pertenece a Senegal. ¿Sí? Ahí las tiene en pantalla, son seis opciones, por supuesto. ¿Cuál de ellas es la correcta, la que pertenece al país de Senegal? Banderas africanas. Y está difícil. Está difícil, son bastante parecidas, todas tienen son verde. Son bastante parecidas, todas tienen estrella. Tiene mucho color, como todo el continente africano, mucho color. Predominante el verde, el rojo. Pero... todo muy festivo. Sí. Y Argenia. Buena bola ilustrada, me gusta, che. Y voy a. Me voy a poner la malla y me voy a tirar la pileta. A ver. Cuatro. La cuatro, bien. ¿Será nomás? Menos mal por ahora que no eligió la número uno. Porque la número uno es. Argelia. Argelia, mira. Correcto. Bien. Y de ahí. Soy argelino. Se estoy viendo. Pará. Menos mal que no eligió la número 3. La número 3 es un país del cual el oráculo es fanático. Burkina Faso. Sí. Lo pone en todos lados, pone Burkina Faso. Y borrasta ni te cuento. La 2 es... Marruecos. La 2 es Marruecos. Ya le dije las primeras 3, usted eligió la 4, usted dice que la 4 es Senegal. Yo tengo que decirle, mi querido Fernando, que su respuesta, el número 4, es... incorrecto. Ah. La que usted eligió es la bandera de Togo. La número 5 es la de Nigeria. Y la número 6 es la de Senegal. Mira. Senegal, bandera número 6. No pudo ser, pudiéramos haber sumado 12.000 al pozo acumulado. Pero no. Ya está girando una nueva bola blanca, bebé. ¿Y en cuánto nos quedamos? 17.000 pesos. Ahí nos quedamos. Me gusta. ¿A dónde nos podemos anotar, bebito, de mi vida, de mi corazón? Por primera vez me lo preguntás en el año 2018. Pueden anotarse vía redes sociales, a través de Twitter e Instagram, @mdn-c9. En Facebook somos Mejor de Noche. Vía WhatsApp pueden enviar mensaje al 115-417-1909. Y el mail es mejordenoche@cuarzo.com. Pero también en 2018 pueden seguir a Leo todo el tiempo, día y noche, verano, invierno, frío, calor, lluvia o buen tiempo, a través de @soyleomontero. Sí, si me ven, toquen la flauta dulce. Sí. Atención. Bebe Sanso está girando la bola y todavía no ha caído en un sector negro, el 24, sector de Horacio, ¿sí? Sector de Horacio, vamos a jugar con él un ratito, pero ahora te quiero dar un consejo porque un sí te puede cambiar el año, por eso... Efectivo, sí. Te ofrece un préstamo de 15.000 pesos en 12 cuotas fijas de 1.800 pesos, mirá. Llama ahora al 0800-333-3933 o acércate a una de sus 94 sucursales. Con efectivo, sí, todo sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo anda Horacio? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo bien? Acá arrancando el año. 60 añitos, impecable, contador público. Juega, me dijo, jugaba al Scrabble. Mirá. Es verdad. ¿Es difícil el Scrabble? No, es fácil aprenderlo. ¿En qué equipo jugó? Pero, nunca termina de aprenderse. ¿En el de Scrabble, pero? Nunca se termina de aprender. Bien. Como el truco. Exacto. Giovanna es muy buena jugadora de truco. No sé cuál es el truco. Era obvio que no sabía. Bueno, muy bien, vamos a jugar entonces rápidamente porque quiero que juntemos dinero y estoy acá perdiendo el tiempo con el truco y el Scrabble. ¿Eh? La pregunta dice, caballero, 17.000 ahí en el pozo, ¿qué nombre recibe la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente? Directa, aparente, continua, activa, conductiva, dieléctrica... alterna, residual, constante, inductiva, de fuga o cuadrática. Voy a jugarme con alterna.
se juega con alterna sin reducción alguna. O, por supuesto que ustedes ya saben que en bola blanca pueden reducir hasta 6.000 o 3.000, pero decidieron los dos, tanto Oscar como ahora Horacio, clavar los frenos y jugar por un pleno. Alterna tu respuesta, Horacio. ¡Es correctísima! ¡Sí! 12.000 pesos que se suman al pozo acumulado. ¡Muy bien! 29, me gusta. 29.000 pesos. Esto nos da pie para seguir juntando mucho dinero, Bebe, porque llega nuestra vieja y querida clásica bola quemarropa. Por 3.000 pesos cada respuesta correcta. Vamos a arrancar por Oscar. Es mucho, 3.000 pesos, son más picantes la mayoría de las preguntas y tienen menos tiempo para responder, así que por favor no duden y respondan al instante. Oscar, la primera pregunta de la bola quemarropa por 3.000 pesos dice: ¿a qué jugador italiano mordió Luis Suárez durante la Copa Mundial de Fútbol de Brasil en el 2014? Tiempo. ¿A quién mordió? A Giorgio Chiellini. Patricia. ¿Por qué motivo no se jugaron las Copas Mundiales de Fútbol de los años 42 y 46? Deportes de Racuán. ¿Por qué motivo? Por la Guerra Mundial. Por la Guerra Mundial, en este caso la segunda, la respuesta es correcta. Sí. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien, Patricia? Y creo que sí. Ah, ok. Bueno. Vi un gesto como que la estabas pasando mal y dije, bueno. No, no. Ah, perfecto. ¿Estás nerviosa? Son nervios. Son nervios, nervios. Ya se van a ir. Rubia, ¿quién es? Ya se van a ir, ya se van a ir. Patricia. Matías, atención, Matías. ¿En qué país accedió por primera vez una mujer al cargo de primer ministro de 1960? En 1960, perdón. Tiempo. Inglaterra. ¿Qué país? ¿Cómo? Inglaterra. No. En Sri Lanka. Ah. Sri Lanka. En el año. Bueno, en el año 1960, como bien decía la pregunta. Vamos con Horacio. Vamos. Horacio, ¿qué movimiento cultural y artístico surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich? Tiempo. Un movimiento artístico. El cubismo. ¿Cómo dijo? Aunque cubismo, dije. Fuera de tiempo. El dadaísmo. Ah. Dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en dicho cabaret en Suiza. La verdad no tengo ni idea. Vino, más que esto que te leí del dadaísmo, no estoy muy, muy enfocado como para decirte, no, sabes qué bueno que está. No tengo ni idea. Y eso que sabemos de cabaret, pero... Sí, bueno, pero, sí, pero no. De otros. Ah, perfecto. No de este. Bien. El que saben todos ellos. Claro, sí. Este no sabe nada. Eliana, atención Eliana. ¿A partir de qué lenguaje se basan los conocimientos creados por las ciencias exactas? Tiempo. Simbólico. No, incorrecto. El lenguaje matemático. Lenguaje matemático. Fernando, ¿qué nombre recibe el periodo artístico de Pablo Picasso comprendido entre 1904 y 1907? Impresionismo. No exactamente, el periodo rosa. Así se lo definió. Considerado la segunda gran etapa en la carrera artística del pintor, durante el cual se instaló su residencia definitiva en París y bla, bla, bla. Bien. Así, periodo rosa. Bien, bueno. Nos ha costado esta bola quemarropa, Bebe. La primera vuelta del año 2018. Bien, Bebe, gracias. 3.000 pesos nada más. Y ahora vamos a la... La segunda vuelta, por primera vez en el año 2018. Oscar, ¿en qué triunfó la revolución? ¿En qué año, perdón? Uy, qué mal estoy. ¿En qué año triunfó la revolución iraní? Tiempo. 1976. 1979. Ay, ay, ay. Qué cerca estuviste. Qué lástima. Patricia, ¿en qué mar desemboca el río Segura de España? Tiempo. ¿En qué mar? Mar del Norte. En el mar Mediterráneo. El viejo y querido mar Mediterráneo. Además, a Segura se lo llevaron preso. Exactamente. Matías, ¿cómo se llama la bacteria más importante y representativa que genera la tuberculosis? Tiempo. No va a salir. Difícil. Bacilo de Koch. Bacilo de Koch. La tuberculosis. Bueno. Horacio. ¿Qué artista encabezó principalmente el movimiento llamado cubismo? Picasso. ¿Cómo? Picasso. Pizazo, dice usted. Picasso, dice.
¿Pablo Picasso? El mismo. ¡Sí, correcto! ¡Sí! Eliana, no lo escucháis. Eliana, atención, Eliana. ¿Qué líquido almacenan los cactus? ¿Agua? ¡Sí, agua, correcto! ¡Sí! Ahora, en verano, hace mucho calor, más allá que el cactus necesita poca agua, denle un cacho más. Porque, tampoco para ahogarlo, pero denle un poquito más de agua al cactus. Me lo recomendó el señor del vivero el otro día, que sabe mucho más que yo y que vos y que bebe. ¿Entendés? Sí, sí. Bien, perfecto. Fernando, por último, bola quemarropa. ¿Quién inventó la imprenta moderna a mediados del siglo XIV? Gutenberg. Gutenberg, Johann Gutenberg. La respuesta es correctísima. 3.000 sí, pesos más. Sí. Al pozo de la bola quemarropa. Y esto nos da un total de cuánto, bebé. 12.000 pesos. Bien. 12.000 de la quemarropa. 12.000 de la quemarropa. El acumulado ahora es de unos 41.000 pesos. Momento de bola individual. Señores y señores, llega la bola contra reloj. ¡Sí! ¡Sarán, san, san! Por primera vez en el año 2018. Sí, por primera vez. Hay que contar porque a este año le faltan 363 días. No es. Por primera vez voy a cantar mal. Por primera vez va a entrar mal Leo Montero. Pero el playback, cualquiera hace playback, hay que cantar, cualquiera hace playback. A ver, me parece que le va a caer a Patricia, sí, negro el 6, efectivamente, Patricia, esperaba un ratito para jugar la bola contra reloj, que te da 1.000 pesos por cada respuesta correcta, te voy a tratar de hacer la mayor cantidad posible, en 1 minuto y medio hasta llegar. Bola contra reloj para jugar aquí con Patricia, ¿cómo le va, Patricia? ¿Bien? Muy bien. ¿A qué se dedica, Patricia? Soy ingeniera textil. A la miércoles. Me sonó como que hay que saber mucho. Hay que saber. Como cualquier... ¿Se dedicó a esto toda la vida? Toda la vida. Hace 30 años que trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Muy bien. Ejerciendo mi profesión. ¿Y usted se toma vacaciones cada tanto? Cada tanto. ¿Y alguien la reemplaza? No. Upa. O sea, usted es única, inigualable, irrepetible, no tiene reemplazo. Es irreemplazable, claro. En cambio, otras. Se hace ¿Perdón? Lo que se puede. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Pasó algo? Ah, gracias, Joana. Muy amable, entonces, por la bola contra el reloj. ¿Ve bien con eso? ¿Ves bien? Para mí me está mirando para otro lado. Sí. Para mí, con esas cosas no ve nada. Me parecía la mosca, es verdad, ¿eh? Bien, Daniel, estuviste rápido. Para un 2 de enero estuviste rápido. Bola contra reloj, 1.5 hasta 0. Vamos nomás, Patricia, comenzamos y dice... Sí. En el territorio de qué actual país nació el almirante Guillermo Brown. Irlanda. ¿Quién es el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina? Bergman. ¿Quién fue el director de la saga de películas El Padrino? Coppola, correcto. Sí. ¿De qué partido bonaerense fue intendente el represor Luis Patti? Un minuto. San Miguel. Escobar. Además de Corrientes, ¿qué provincia argentina limita con 3 países? Salta. ¿Qué género de novelas escribe Stephen King? De terror. ¿A buen entendedor? Pocas palabras. Bien, correcto. ¿Quién es la conductora de Confrontado junto a Rodrigo Lucich aquí en Canal 9? Carla Conte. ¿A qué continente corresponde la Polinesia? 27 segundos. No, Oceanía. ¿Cuántos hijos tiene Ricardo Darín? 2. Sí, correcto. Ricardo y Clarita, ¿cuál es el verdadero nombre de pila de Moria Kazán? Casanova es el apellido. Ana María. ¿En el monumento de quién se encuentra en el centro de Plaza Italia ubicada en Palermo? Garibaldi, correcto, Giuseppe. ¿Cuántos enanos son los de Blancanieves? 7. Sí, correcto. Bien, hasta acá 5, más o menos ya le digo 5 sobre 13, no estuvo tan mal, ¿eh?
estuvo tan mal, si bien se tomó bastante tiempo para algunas respuestas, pero para usted no la corría nadie, la iba apurando yo tratando de que si no la sabía tuviera posibilidad de responder otra, ¿me entendió? O sea, le ayudé un montón, eso es lo que quiero decir. Bueno. Qué buen tipo. La ayudé un montón, pero no salió. Patricia, salió lo mejor que pudimos, no te preocupes ni te pongas mal ni te pongas nerviosa. 5.000 pesos que ya van al pozo, que tiene 46 y ahora... Que no es hora para nada. No. Que la otra se va de vacaciones, que ya tenemos el reemplazo y todo. ¿Sabes quién viene, bebé? ¿Quién viene? ¿Cómo sufrimos las madres? ¡No! ¡No! Una no... A ver, ¿quién responde por un che? Una no gana para disgustos. Uno les da la mejor educación. Los manda a los mejores colegios privados, paga un montón de dinero. Pero el año es nuevo todavía para romperlo así. El año es nuevo, pero las bolas negras no respetan los años. Por favor. Las bolas negras no respetan las canas. Ya este año está perdido, ¿eh? Este año está perdido. Ah. Las bolas negras son bolas al viento. Qué bárbaro. Señoras y señores, si pierde el pozo caerá a 34.000 pesos. Esta es la bola negra, one shot, 12 opciones. Al que le caiga tendrá la responsabilidad de responder por el grupo. Y tratar de que estos 46.000 reinantes no hagan que reste y bajemos a 34.000. Colorado el 36, sector de el señor Matías. ¿Cómo le va, Matías? ¿Bien? Bien. Encantado de conocerlo, Matías. ¿A qué se dedica? Profesor de inglés, traductor. Ah, all right. Ella habla muy bien inglés. La monje. Me abrió los ojitos. La monje negra. Dígale cómo sería, The Black. The Black Monk. The Black Monk. Monk, masculino, pero. How you doing, Black Monk? Nada, Nada, ¿no? En inglés tampoco no. E igual acá no responde porque no entiende un soto, le digo. Gracias. Lo que pasa es que con la acrobacia patina. No, tenés brazo, no uso crema para tener siempre seco. Ah. Vamos a la bola negra, por favor. Muchísimas gracias, monje. Está Matías listo para responder. Matías, desde aquí nomás te la presento. La pregunta dice... Atención. ¿De qué otra manera se llama al levantamiento de pesas? Se lo llama... acomoclitismo, maniafilia, anastimafilia, algofilia, alterofilia... latronudia, retifismo, gimnofilia, ectiosis, barosmia, pesofilia o astrafilia. Alterofilia. Sí. Alterofilia, señoras y señores, muchos de sus compañeros hacen... Sí, sí, sí. La pegó, qué bueno, no reducimos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Están todos de acuerdo en que la respuesta elegida está bien? Sí. ¿Sí? ¿Se la llama alterofilia? Sí, sí, sí. Si llegara a ser alterofilia el levantamiento de pesas, consideran que el oráculo fue benévolo para lo que es una bola negra, ¿no? Y sí. Sí, ¿no? ¿Quieren que hagamos otra? No. No. ¿O está bien así? No, está perfecto. Está bien. Está bien. Alterofilia, la respuesta es correctísima. No más misterio, Matías, muy bien. Así se lo conoce el levantamiento de pesas. Bien, la bola negra... No hizo efecto, por eso seguimos jugando bola blanca que ya pone en juego Joana. Muchísimas gracias. 46.000, bebé, quedamos. Salvamos la plata, 46.000 pesos. Salvamos la plata. Bueno, mañana tenemos especial ruleta también. El jueves, atención, bola musical, performance en vivo. Porque el jueves se cumple un aniversario más de la muerte de nuestro querido Sandro. Yeah. Así que el jueves en la bola musical, performance de uno de los más grandes imitadores. En lo que se puede ver que tenga Sandro, con muchísimo respeto, un grandísimo homenaje, y será pie para la performance en vivo de la bola musical el día jueves, así que acompáñennos, y si son fanáticos o fanáticas, las nenas de Sandro, no se pueden perder el programa del día jueves, así que véanlo. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a jugar entonces aquí con el señor Horacio. Ha caído en su sector, Horacio, la pregunta para seguir sumando estos 46.000 pesos que tiene el pozo acumulado, dice... ¿Cómo se llamaba la única hija del dictador Francisco Franco, fallecida recientemente? La única hija. Las opciones son Carla, Claudia, Camila, Cándida, Catalina, Cristina, Clara, Concepción,
Carmen, Cordelia, Carola o Celia. Carmen. Carmen. Dudó, pensó, se acordaba, falló yo hace poquito. Sí. ¿Eh? Sí, dudó, ¿dudó o no dudó nada? Dudé, dudé. Bien. Y sigo dudando. Pero... ¿Con cuál dudó? Con las otras 11. Ah, ok. Así que tenía una duda un poco más corta. Sigo... Todas empiezan con C. Sí. Ese es el oráculo, hijo de... Ay, Dios. Está duda esta pregunta, sí. Falleció el 29 de diciembre, 29 de diciembre, hace unos días nada más, la única hija del dictador Francisco Franco, señoras y señores, a los 91 años, tenía, claro. Fue hace mucho y vivió un montón, 91. La respuesta, Carmen, de 91 años, recientemente fallecida, es correctísima. Bien, Horacio, muy bien, dudó, pero acertó. Y este pozo no para de inflarse, bebé. ¡58,000 pesos! Vos sabés que creo haber dicho la palabra justa sin querer queriendo, como el chavo, porque dije este pozo no para de inflarse. Sí. Y hablando de inflarse, ¿sabés qué viene ahora? ¿Qué viene? La bola salva vida. ¡No! Por primera vez en Por 2018. Por primera vez, señoras y señores, le damos paso a la bola salva vida. Y consta en actas que un 2 de enero... había olas en el estudio mayor del 9. Me gusta la bola salvavidas porque juegan dos. Tiene el riesgo de pensar por dos para bien y tiene el riesgo de perder dos plenos. En caso de que ninguno de dos sea para la respuesta correcta. One shot sin reducción alguna. Y esta música que nos lleva a Baywatch, ¿no? Claro. Qué suerte, ¿no, bebé? Aquellos que se van a la costa ahora. Qué suerte. Bah, así es la vida. Así es la vida, ¿no? Claro. Algunos nos quedamos en la jungla de cemento. ¿Dice? Y otros a vivir la vida loca con novios nuevos, ¿no? Qué bárbaro. Bien, Negro el 10, sector de Matías. Matías, ¿cómo le va? Buenas noches, de nuevo lo saludo. Me gusta saludar cada vez que le toca la bola, ¿sabe? Perfecto. ¿Se puede ir poniendo sus salvavidas? Le voy a hacer la pregunta. Una vez que usted vea la pregunta, el tema en cuestión, sin ver las opciones, va a elegir un compañero para que lo ayude. Perfecto. Si ambos, dos piensan más que uno, aciertan, el pozo va a quedarse donde está. ¿En? 58,000 pesos. Bien. Y si ambos fallan, fallan por dos cabezas, por dos plenos, va a reducirse, como bien dice el grafo en pantalla, a 34,000. Bien. La pregunta dice... ¿acerca de qué imperio se dijo originalmente que en él nunca se ponía el sol? ¿A quién quiere elegir para esta categoría, para este tópico? Al compañero... ¿A quién? Héctor. Está bien que no le sepa el nombre porque... Sí, claro, se están conociendo. Se están conociendo, Horacio. Pero... ¡Horacio! Bien, Horacio, en casa del hombro, yo ni lo llevo. Bien, muy bien, muy bien. Póngale, por favor, el salvavidas a Horacio también. Ahí está, Matías y Horacio, Horacio y Matías. Ahora sí, a partir de ahora, cuando vean las opciones, pueden empezar a debatir y a consultar. Las opciones son el Imperio Español, Británico, Mongol, Romano, Alemán, Inca, Otomano, Francés, Portugués, Holandés, Ruso, Azteca. Acerca de qué imperio se dijo originalmente que en él nunca se ponía el sol. Pueden hablar en voz alta, el público los puede escuchar, cómo debaten, cómo piensan, así salvan sus vidas y las del grupo. Bien. ¿Ya lo tienen? Vamos a arriesgar. Nos tiramos al agua. A ver. El español. El Imperio Español, del cual se dijo que nunca se ponía el sol. Bien. ¿Saben algo más del tema? En la época de Carlos V. Época de Carlos V, bien. ¿Fernando, habrán acertado? A mí me iba por el Inca. ¿Y hubiese dicho el Imperio Inca o Oscar hubiese ¿Tiene dicho? Lógica. ¿Eh? Tiene lógica el español. Tiene lógica el español. Patricia, ¿qué hubiese dicho? Ni idea. Ni idea, bien, Patricia, gracias. ¿Y Eliana, qué hubiese dicho? El Azteca, pero tampoco. El Azteca, ni idea. Bien. Esto es para que ustedes vean la clase de compañeros que tienen, ¿eh? Que dicen uno cada cosa. No están unificados.
Esto los puede perjudicar a la salida de la cancha Nueva Chicago. Lo quiero advertir nada más. Los veo muy serios, me miran como diciendo, ¿este Gil que está ahí arriba habla en serio o está jodiendo? No, en serio. Veo que todavía no me conocen, porque hay una sensación como que, ¿está hablando en serio o está hablando en joda? Bien, mientras ustedes deducen y analizan lo que yo estoy intentando hacer, les digo que el Imperio Español, sus respuestas, pues son dos, es una respuesta para dos personas. Para la de Matías y Horacio. ¡No me pongo más nervioso de lo que estoy, carajo! ¿Dónde está mi amigo? Una pausa, ya volvemos. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, de regreso tras la pausa, uno de ellos es Matías, que convocó a Horacio. Entre ambos dicen que el Imperio Español es el que, del que se decía originalmente, el que nunca se ponía el sol. Bola salvavidas. Pozo acumulado en 58.000, si la memoria no me falla, bebé. Así es. Y que puede reducir si fallan por 24.000. ¿Sí? Es. Para eso son dos, 12 más 12. Claro. Dos plenos. Señoras y señores, estamos listos para decirle a Matías y Horacio que, bien apuntado por Patricia, me dice, no digas más sus respuestas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Nos. Decí vuestra respuesta. Ahí está. Gracias, Patricia. Decí vuestras no respuestas. No me he dado cuenta de esto en 2 años. Vuestras respuestas. ¡Es correctísima! ¡Sí! ¡El Imperio Español, señoras y señores! ¡Zafan de la bola negra! ¡Vamos! ¡Zafan de la bola salvavidas! ¡No para de zafar este grupo que debuta hoy, que mantiene este pozo en 58.000, que es un montón! ¡Mucha plata! Está girando una nueva bola blanca. Gracias, Joana. Gracias a todos por acompañarnos, bebé querido. Mientras gira la bola y estamos ya en el tramo final del programa, les recuerdo dos cosas. Mañana especial ruleta. Pasado especial ruleta, más performance en vivo musical con la presencia del más grande imitador y homenajeador, si se me permite el término, de Sandro, en el día de su muerte, su aniversario. No se lo pierdan a todos los fanáticos de Sandro, porque tendremos dicha bola musical en vivo con un montón de preguntas para jugarla y va a estar muy, pero muy sabroso y muy lindo el homenaje. Negro el 28, sector de Fernando, Fernando Soto. ¿Que se dedica a qué, Fernando? Sí, encargado de un edificio. Ah, mira qué bien. ¿Y te gusta? Sí. ¿La pasás bien? Sí, sí. Fue un sí más dudoso que los de Joana. 50-50. 50-50. 50-50. Bueno, no te gusta del todo, pero zafa. Sí. Ponele. Ponele. ¿Usted a los señores encargados les dice encargado o porteros? No tengo ni encargado ni portero. No, yo le pregunté cómo les dije. No, si tenía. Señor, le digo por el nombre. En mi casa hay encargado. Usted le dice, ¿qué tal? Señor portero. El señor que está abajo con la que abre la puerta. Es una frase muy larga, tenés que decirle. Al maestro se le dice encargado, pero algunos le dicen portero, pero el portero sería el eléctrico, pero quedó la modalidad, el modismo de decirle portero. Ah, usted le dice, el señor que está abajo en el edificio, ¿qué tal? Voy al piso 74B. Sí. Hola, señor. Sí. Ah, bien. Y si llego a tu casa y te tengo que preguntar algo al señor, te digo, el señor que está abajo. Estoy hablando. La pava irme, dijo la abuela María. ¿Cómo chiflaban antes? Ahora no, pero ¿cómo chiflaban las pavas antes? Muy chifladora. Pará, la mía. Nosotros en Carlos Paz teníamos una pava chifladora que mi abuela María. Yo tengo una, ¿vos no? ¿Eh? Yo sí tengo una. ¿Tiene pava chifladora? Sí. Silbadora. Yo dije chifladora, no. Silbadora. Bueno, el Leo chiflaba, qué sé yo, ¿no? La mía, claro. le chiflaba el moño. Claro. Usted silbaba. Pava, ¿sí? Silbadora o chifladora, estamos hablando de lo mismo. Tengo una guardada, pero la abuela María la ponía en la salamandra, entonces, claro, calentaba siempre. Se calentaba la abuela María porque le chiflaba la pava y se calentaba la pava. Sí. Ya le contesto, ¿no? Sí. Estoy viejo, bien, perfecto. Mientras veían Trampa para un soñador. Sí, señor. O Rosa de Lejos. Y caminaba hasta la silla, caminaba hasta la ¿Y qué hacía la abuela María? Caminaba por un lado y caminaba bien. Para otro. ¿Por qué? Porque no había termo. Claro. Y se le enfriaba el agua, entonces iba hasta la salamandra, se va a un mate, le daba a mi vieja, que más o menos estaba en otra casa. Volvía, se va a otro mate, volvía con la chueca, iba la abuela y no sabes lo que eres, se va de mate, era eterna. Tomabas 4 mates cada. La abuela hacía 10 kilómetros cada vez que se va.
Y sí. Gracias, Joana. Fernando, vamos a la pregunta encargado. Oui. Y dice así. ¿Cuál de estos nombres no hace referencia, según los mineralogistas, a la piedra turmalina? Sí, me mirás como diciendo, mirá lo que me tocó. Y bueno. Elbaíta, ferubita, dravita, foitita, comodravita, povondraíta, no sé si prefiero estar en tu lugar, mirá lo que te digo. Buergerita, rodolita, acroíta, rubelita, ubita o lidicoatita. Que es lo mismo que te diga. ¿No? Sacá la pava que está silbando. Sacá la pava que está silbando, la pava chifladora. Puede reducir, por supuesto, sí, por 6.000. Sí, voy a reducir. Bien, reducir de no pretenderá que las nombre de nuevo, ¿no es cierto? Allí las tiene. ¿Cuál de estos nombres no hace referencia, según los mineralogistas, a la piedra sí. turmalina? Ahorita, ahorita. Provondraíta. Povondraíta. Sí. Bien. Igual, no tiene idea del tema. Hace mucho lo leí, pero... Hace mucho lo leí, queda difícil. Oscar, ¿me quería decir algo? Acompañamos al portero. Acompañamos al portero. Él le dice portero. No. Él también. Al caso, lo mismo. Povo traíta por 6.000 pesos, Fernando, es incorrecto. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Estoy segurísimo porque esto lo estudié hace mucho. Rodolita. Rodolita. Rodolita era la respuesta correcta a la piedra turmalina. ¿Eh? Joana me mira como diciendo, ¿cómo no saben qué es Rodolita? ¡Ay, Dios! Algo que es de, mirá, es el ABC del minerólogo. ¿Eh? Señoras y señores, última bola de la noche. 22.55, vivo directo, última bola de la noche. ¿Por qué pozo, bebé? 58.000 pesos. Mientras la bola gira, voy a brindar con mis amigos de Nadir para que alguno de ustedes se lo gane y arranquemos bien la semana 2 de enero de 2018, vivo directo. Salud para todos, buen año y ojalá se lleven el pozo. Bien, señoras y señores, a ver a quién le cae Colorado el 18, la sangre en la quiniela para Eliana. Eliana, te podés ganar 58.000 pesos. ¿Estás lista, Eliana? Sí. ¿Sí o no? Sí. Más dudoso. Eliana, sí, estoy lista. ¿Sos kinesióloga o casi? Ya me recibí hace poquito. Bien, bien. Menos de un mes. ¿Eh? Hace menos de un mes te recibí. Menos de un mes, kinesióloga recién recibida. Sí. Bien, perfecto, la podemos consultar. Mechi. Bravo. Me duele acá. Tenemos al director Oscarcito con un tiene un pinzamiento ahí a la altura del sacro de la, ¿viste? La L5S1. Uh-huh. Te digo, pues yo soy casi kinesiólogo. Ah, bueno. A la altura del sacro, Giovanna es acróbata, no le duele nada. Algo le duele. Y también me enteré que toca el violín. Sí. Opa. Más cuando era chiquita, pero de vez en cuando. ¿Sabe la canción en violín de los que vieron los violinistas del Titanic? Sí. ¿La sabe? No. ¿Me la puede traer preparada para mañana? Bueno, vamos a ver si sale. Usted toca el violín y yo hago Jack. Con la. Toca la flauta, boludo, claro. Y yo después soy uno de los guardias que estaba y que. Viste que le chorea en el agua. Porque no volvían, entonces era un pito medio raro, o sea, medio escupido, con frío. Bien, le deseo lo mejor, Eliana. Bueno, muchas gracias. Con el violín, con la kinesiología y con estos 58.000 pesos que a partir de este momento pueden ser suyos. Silencio, por favor, le deseo todo el éxito del mundo. La pregunta dice: final de la ruleta del saber, señores, ¿cuál de estos deportes que usted verá no se juega en equipo? Parece fácil, ¿eh? Brillé, curling, futsal, hurling, indiaca, broomball, cavadi, cronum, netball, sambo, lacrosse o bandy. Le reitero, ¿cuál de estos deportes no se juega en equipo? Es decir, es individual. Vamos a reducir. Vamos a reducir. Después el oráculo me promete que va a explicar. Porque la gente no sabe decía cómo se juega, de qué es. El oráculo seguro practicó el deporte en cuestión. Se ve de chico. 29.000 pesos le queda curling, hurling, broomball, cronum, sambo o bandy. ¿Cuál no se juega en equipo? Y
reducimos una vez más. Una vez más, cruzamos este nuevo encuentro. Curling, brumball o sambo por 14.500 pesos. Eliana, vas a ser la kinesióloga más millonaria del 2 de enero. ¡Sí! Después de mañana se te pasa porque la inflación ya te cae. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir por el curling. Vamos a ir por el curling. No, no es curling. Qué lindo los he chiflado. Bueno, Eliana, ¿conocías alguno de los deportes? Ninguno. ¿Vos esperabas que te pusieran fútbol, los rugby? Que se fueron, algunos de los que se fueron. Algunos de los que se como fueron. Futsal. Como futsal, está bien, fútbol del salón. Curling, bueno, ¿habrá acertado? No. ¿Alguno sabe lo que es el curling? El curling, curling es como bocha sobre hielo. El curling es el que va con el bastoncito. El curling es el que van limpiando el camino. El que tira el coche va limpiando la bocha y van limpiando el hielo delante. Creo que sí. El único que sí. Claro, pero si es ese, yo lo vi jugar en equipo ese. Porque uno tira la bocha y el otro va limpiando, o sea, no sería. Cuánta maldad. Su respuesta es... La respuesta correcta en cuestión... Dice que, si fuese curling, es un arte marcial que se desarrollaba en la vieja URSS, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Usted se puede ganar 14.500 pesos, Eliana, cuando yo le diga que curling es incorrecto. Oh. Efectivamente, el curling es el que dijimos que se juega en equipo, que se tira como una bocha o un disco, qué sé yo, y los vagos van como lampaseando adelante. Claro. Van pasando el lampazo para que se quede más lisito o con menos relieve la superficie y frene más o menos donde ellos intentan. Eso es, lamentablemente para usted, Eliana, en equipo. Y todos los datos que le di de este arte marcial de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas era sambo la respuesta correcta. El que no se juega en equipo es un arte marcial, obviamente, de nivel individual. Señoras y señores, a no deprimirse porque esto recién comienza, 2 de enero en vivo. Mañana los esperamos, 21:50. Este grupo va a estar acá para alegrarnos y nosotros daremos lo mejor de nosotros, bebé, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Eh? Así que los esperamos con los brazos abiertos. Buenas noches, gracias por todo. ¡Adiós! ¡Acabala, carajo! ¡Cerra el pico de una vez!